Bienvenidos al podcast Mundo Last número 121. Hoy otra vez, como el lunes pasado, les habla acá Ariel Besomi. Otra vez en reemplazo de nuestro amigo Andrés López, quien se encuentra de vacaciones, anda por Europa paseando. Así que nada, está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Así que bueno, hoy entramos en la previa de Sochi. Ya la semana que viene tenemos Gran Premio de nuevo. Pero bueno, antes de arrancar quería darle la bienvenida a todos los integrantes. Hoy está con nosotros José Aníbal Carmona, Estefanía Bruera. Está también Andrés López desde un recóndito lugar. Obviamente va a estar con nosotros el comentatore Diego Luciano y un invitado especial que es el maestro Don Enrique Scalabroni. ¿Cómo andas, Dieguito? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo anda la gente? Bien, todo bien, Ariel, la verdad, muy bien, ya con la previa de Sochi y temas fundamentales para hablar hoy, ¿no? Un tema para debatir y creo que será por largo rato y la verdad un placer tener nuevamente a Enrique Scalabroni con el tema de motores, ¿no? Creo que hay mucho para deducir, yo tengo muchas dudas, se habló mucho la semana que pasó, hoy hubo reunión de grupo de estrategia y hay cosas que no me cierran, Ariel. Esas tres décimas que tiene que haber diferencia para el año que viene, esa ayuda que supuestamente va a recibir Honda, esa ayuda que supuestamente recibió Ferrari en su momento de Mercedes, muchos interrogantes que verdaderamente me estuve informando, ¿no? Pero quiero escuchar y quiero debatirlo en la mesa, y sobre todo quiero escuchar, y no en este caso debatir, porque para nosotros, como siempre, es palabra santa, con lo que diga Enrique Scalabroni. Así que bueno, Arielito, todo tuyo el programa y adelante. Buenas noches. Sí, Deito, es verdad, es un tema que nos viene preocupando y que ya lo hablamos hace el año pasado cuando surgió el rumor, ¿no? Cuando Niki Lauda salió a decir que Mercedes le daba información a Ferrari y que le dio información a Ferrari para cerrar la brecha en el año 2015. Ahora sale a decir Bernie Ecclestone también que Mercedes les dio cierta información para generar el motor de este año 2017, con lo cual uno puede llegar a pensar si eso puede ser cierto o no, por qué no salieron a desmentirlo, por qué sí o no. Y ahora lo último que salió a la luz es que McLaren Honda le habría pedido ayuda a Mercedes, o de hecho que la FIA o FOM iba a intervenir para que Mercedes los ayude. Esto, o sea, suena un poco ilógico, más en un ambiente donde son súper competitivos, pero quizás nos puedas dar un poco más de información de cómo puede llegar a ser esto, de si está bien, si es verdadero, si es falso y si se puede llegar a dar, y quién mejor que nos pueda dar una mano para solventar esta duda es que Enrique, que estuvo dentro de la Fórmula 1. Así que bienvenido, Enrique, y estamos ansiosos de escuchar tu opinión al respecto, a ver qué opinas de esto. ¿Puede ser cierto que Honda le pida ayuda a Mercedes o que la FIA intervenga para que Mercedes le dé información técnica a Honda y solventar sus problemas? Bueno, yo le voy a decir una cosa. Buenas noches a todos, ¿no? Dice una cosa. Esto antes no pasaba, porque cada uno que entraba a la Fórmula 1 tenía que resolver su propio problema o se retiraba solo. Y así pasó con varias fábricas de automóviles que se tuvieron que retirar. Y los que anduvieron bien y se quedaron. Y esto, lo que me llama la atención, que Berger salió con esta noticia en diciembre, esto del apoyo técnico a Ferrari de parte de Mercedes, y también lo dijo Ecclestone, parece el 16 de abril, hace una semana. Esto lo que quiere decir que si es verdad o no es verdad, no tengo ni idea, porque estos son tratos entre las partes, ¿no? Pero yo pienso que esto no es nada más ni nada menos, si es verdad, y ahora que se dice esto de, también se dijo de Renault, y también ahora parece que está pidiendo Puget la ayuda para que tengan al menos de llegar a estar unos tres décimos. Una cosa, creo que si estaba Ron Dennis, esto no hubiese sucedido nunca. O sea, Ron Dennis hubiese dicho o se hace o se cambia de motor. Este es un punto que no lo llego a entender. Para mí, están cambiando, la Fórmula 1 va a cambiar radicalmente en todos sus puntos, porque la no presencia de Ecclestone, que fue quien la creó y quien creó todo basado en la competición, en la pura competición, rígida competición y difícil competición, está pasando con esta gente a buscar una, da la impresión en función de lo que hablan y lo que se escucha, que se está transformando más bien en una tipo DTM o una situación como en Estados Unidos, ¿no? Es más un producto
comercial que una razón puramente tecnológica y de capacidad de desarrollo tecnológico. No lo sé, pero esto es lo que se ve en realidad, de cierta forma. O se pretende. Yo tengo una pregunta para Enrique, Ariel, y perdón, ¿no? Que interrumpa, es la lógica, siempre como entrenador tiene que interrumpir. Enrique, cuando se habla de esa ayuda, ¿a qué se refieren con esa ayuda? ¿Qué es puntualmente lo que se ayuda? ¿Qué se pasa? ¿Datos sobre qué? ¿O No, se bueno, pasan planos? ¿O se dice que hay que hacerlo de una manera? existe una ayuda, datos técnicos sobre el diseño de los motores, pero me parece que si hay una ayuda es un problema basado puramente en la parte de recuperación de energía, porque Mercedes hacer el motor turbo, Ferrari hacer el motor turbo, Renault hacer el motor turbo no tiene ningún problema y también lo tenía Honda en su tiempo, porque yo puedo evaluarlo todo lo fuerte que era Honda en el tiempo que estaba en Williams y en la forma que se ganaron y siguieron ganando también con McLaren. Esto para mí es, aparte de Honda, porque cambió el personal, o sea, no es un personal fijo, como cuando uno tiene en el equipo de Fórmula 1, cuando tienen un grupo que trabaja bien, no quieren que se les vaya ninguno. Por eso cada tanto le sacan uno y les desbalancean un poco el sistema, pero Honda como sistema, yo me acuerdo que yo conocí dos o tres ingenieros que pasaban de la moto, de desarrollar los motores de moto de carrera, y pasaban a la Fórmula 1 o iban a los motores de carreras de lanchas. Y así los iban rotando, pero no es que cambiaban todo el personal y empezaban de nuevo. Acá partieron con todo un grupo completamente nuevo, porque después que se retiraron, no, parece que dejaron todo libre. Cuando empezaron con todo un personal nuevo. Esto hace entender que no entendieron realmente que la competición no es una cosa, se compite al 95%, digamos, competiciones del 95 al 100%. Hasta el 95%, hasta el 94% es participación o es al 60% como sucede en el desarrollo de la tecnología de los autos de calle, que lo único que el marketing vende efectos enormes, la gente lo cree, la gente compra los autos, pero no están desarrollados al nivel puro de la competición, donde no hay perdón para error y donde no te permiten estar un milímetro detrás de la línea donde deberías estar, desde el punto de vista de la línea de los ganadores digamos, los seguidores o los perdedores. Entonces, está cambiando el mundo porque ya no está hecho por los grandes proyectistas, los grandes genios. La entrada de la fábrica de automóviles en la Fórmula 1, por una parte, aumentó muchísimo la tecnología desde el punto de vista de la calidad de los ensayos, los desarrollos, el análisis de materiales, estudios estructurales, todo este tipo de cosas. También la parte de ensayos prácticos, físicos, fatiga y todo este tipo de cosas que son muy importantes. Pero entró siempre con personales muy jóvenes y hoy no se olviden que el mundo está queriendo cambiar, están queriendo borrar a lo que le llaman los viejos, entre comillas, y empezar a poner gente joven con software. Y no se dan cuenta que eso no puede, no, o sea, la gente joven, por desgracia, si no cumple el tiempo, o sea, si no pasa el tiempo para poder crecer mentalmente, tienen un software y un software, cada modificación que hagas te da un resultado distinto, pero después de 5 o 6 tiradas con 5 o 6 resultados distintos, tenés que saber cuál es el que tenés que utilizar. Y ahí está la genialidad del hombre que crea por encima de la máquina y por encima del software. Te viene con una idea nueva que no está integrada en el software y te pasa por encima a todos los demás. Doy un ejemplo, un señor que se llama Adrian Newey. Y para poder tener Ferrari, ese mismo concepto, tuvo que usar un señor viejo también que se llama Rory Byrne. Los demás equipos están completamente perdidos en medio del agua porque no son toda gente joven sin experiencia. No es culpa de ellos, que no se puede. La experiencia, si no se vive, la experiencia es el resultado de lo vivido y lo dejado de vivir. Lo visto y lo hecho
y lo no hecho. Y eso es lo que te da el resultado. O sea, cuando uno tiene su experiencia, viene y dice, bueno, esto habría que hacerlo así, 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 lo pones y ganás. Si no lo pones, vas a terminar tercero, cuarto, quinto, lo que sea. Y si no sabes qué poner, tenés cinco cosas en la mano, sabes cuál poner. O sea, el problema es eso. Este es el problema que está sufriendo la Fórmula 1 hoy. Y no es cuestión de seguir cambiando reglamentos, imponiendo motores que cada vez son más complicados, cuestan una barbaridad, y después no están totalmente desarrollados. Motores que nunca van a poder servir para la calle. O sea, tampoco es que están desarrollando una parte que después va a ir en calle. En la calle, eso era en un tiempo, hace mucho tiempo, pero lo que quiero decir, porque un motor de estos, recuperador de energía, aplicado un motor de calle para una señora que va con el niño a llevarlo a la escuela, no creo que recupere ninguna frenada, porque no, prácticamente frena cuando para, dice al chiquito, bajate, ahí está la maestra. O sea, pero no va a recuperar nada, o la mujer que va al supermercado. O sea, ni tampoco podés recuperar energía en la autopista, porque si en la energía, voy a recuperar en la frenada autopista, crea un desastre tremendo, no puedo frenar la autopista. Entonces se da cuenta que son motores que no tienen aplicación práctica. Pueden utilizarse en la Enzo, pueden utilizarse en la Ferrari Enzo, pueden utilizarse en ese tipo de autos. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque el CO2 máximo que está permitido es para motores, ya no pueden tener 7 litros porque van a quedar fuera de la homologación por la cantidad de gases que no son quemados correctamente y que son que afectan el medio ambiente. Por tanto, ellos para llegar a los 1000 caballos, no pueden llegar a los 1000 caballos con esos automóviles, porque si vendés un automóvil de ese y no tiene 1000 caballos, no son ninguno. Entonces tenés que vender un motor de 1000 caballos. Entonces ellos pueden crearte un motor de 700 caballos, máximo 670 caballos, para poder estar dentro de la homologación internacional, y tener 300 caballos de recuperación de energía, como el tipo de los motores de Fórmula 1, pero eso lo van a usar solo cuando vayan al circuito. Si quieren ya probar el circuito, son motores que tienen tres condiciones. Una condición es manejo de calle normal, donde tiene cortes hasta de cilindros. Capaz que trabajen con dos o tres cilindros menos, porque si no, dejan la goma en cada acelerada que pegan y se están pegando golpazos enormes por la calle, autopista, cosas. Después tienen la segunda condición, que es el motor turbo hasta 670 caballos, o el motor aspirado que están usando ahora, mejor para 200, 670 caballos, para poder de esa forma estar dentro de los reglamentos de la homologación para no arruinar el ambiente. Y cuando uno quiere ir a jugar con los 1000 caballos, se va a jugar al circuito, se contrata un piloto de prueba, que te lo puede contratar Ferrari, cualquier Mercedes, cualquiera de ellos, y tú vas ahí y le decís, bueno, yo me siento al lado y ahora o damos la vuelta del récord del circuito, nos morimos juntos. Entonces, pero se dan cuenta que es toda una cosa muy tomada de los hilos, cosas que no tienen ninguna realidad práctica. Una Pero, pregunta. sí. No, la verdad que es genial, Enrique, como siempre, genial y se explayó de una manera impresionante. Una pregunta puntualmente, Enrique, que le voy a hacer y quizás es una pregunta subjetiva, ¿no? No va a ser objetiva, pero usted, Enrique Scalabroni, siendo el dueño de Ferrari, ¿no? Ojalá lo fuera, pero siendo el dueño de Ferrari, ¿aceptaría estas recomendaciones o estas, a ver, pase de datos para mejorar su auto cuando viene penando con los motores? ¿Lo aceptaría, Enrique? No es que lo acepte yo o no, es que lo va a aceptar el departamento de marketing. Lo va a imponer el ¿Lo departamento aceptaría el departamento de de marketing? marketing. Lo tiene que imponer porque ellos no quieren perder. O sea, yo no digo que Ferrari hicieron eso o lo están haciendo. Estoy diciendo que la fábrica de automóvil, y eso se ve muy bien en DTM. En DTM, en Mercedes construyó un motor que después se lo daba también, le daban ayuda directamente a Audi o a todos los que entraban, para poder tener una categoría competitiva. O sea, En realidad, perdón, en DTM es competitiva es por el tema de entre. los pesajes, no es por los motores. Igual se Sí, rompen. no, pero además al Audi TT le permitieron aumentar la distancia entre ejes, porque el auto era tan cortito, era el auto que tenía que vender como imagen. O sea, es un.
una categoría donde las fábricas no quieren competir, porque en Fórmula 1 el problema era la competición, porque gana uno solo, no ganan dos juntos. Y Claro. gana uno solo y los demás se quedaban en el producto de mercado, no satisfacía las condiciones para lo que necesitaba el departamento de marketing para vender el producto. Entonces, por eso digo que cuando entran a fábricas no compiten, participan entre ellos. Pero eso era mientras estuvo Bernie, ahora no sé si esto seguirá. Bueno, hay algo que Una se pregunta. dice, pero hay algo que se dice, Enrique, que es lo siguiente, es, supongamos que yo soy del departamento de Mercedes, soy un ingeniero que trabajó en el MGUH, en el MGUK, que trabajó activamente en el desarrollo de la unidad de potencia. Lo que se hizo fue, en el caso de Ferrari, por ejemplo, fue contratar a varios ingenieros de Mercedes, llevarlos para su fábrica, y estos ingenieros no solo traían el conocimiento técnico propio, sino también de toda la tecnología utilizada por Mercedes. Entonces, un poco que se juega con esas palabras, como diciendo, Sí, bueno, bueno, pero Juan, te voy a decir una cosa. sí. Pero eso es cómo se desarrolló el automóvil en Inglaterra. Porque en Italia tenían solo Ferrari y tenían uno o dos equipos pequeños. Pero en Inglaterra, ¿qué pasa? Todos los años había un movimiento de ingenieros contratados de un equipo a otro equipo y se lo fueron llevando y así fueron pasando tecnología y así fueron aumentando en el conocimiento general de la categoría. Y en motores pasa lo mismo, así que esto no está mal hasta ahí. Si uno le saca a un ingeniero a otra compañía, está libre. Tiene 6 meses que no puede trabajar, después de 6 meses trabaja. El punto es, eso es normal. Lo que no entiendo es si lo otro forma parte o es, como tú dices, es parte del sistema. No, no puedo hablar de esto porque yo nunca lo viví y me llama también la atención cuando estoy leyendo estas noticias, ¿no? A todos nos llama la atención. Enrique, iba a esta pregunta, ¿no? Con respecto al año que viene, bueno, una de las cosas que quieren implementar es que los motores tengan poca diferencia entre sí. ¿Cómo pueden plasmar eso y cómo pueden controlar el tema de los motores para tener 0,3 décima, ¿no, Ariel? Lo que está hablando el año que viene, sí. Sí, la idea es que todos los motores, que todas las unidades de potencia tengan una diferencia de más o menos 3 décimas. Como dijiste vos, un poco sacando una media de rendimiento dentro de todas las unidades y viendo qué va mejor de una y diciéndole, che, bueno, vayamos todo para esto. Yo qué sé, sería como Bueno, industrializar, pero en es este caso industrializar tiene la que haber Fórmula 1. partes, Es donde limitarlo eso. entre una y otra, es lo mismo cuando viste, miden el drag de los autos de calle, de la Porsche, de la Lamborghini, de la Ferrari, lo que sea. Vamos al mismo túnel de viento, probamos todo y nos llevamos los datos. Después, si el mío tiene más drag, entonces yo sé cuánto tengo que llegar y le voy haciendo y le voy dando más o menos. Pero lo que sucede es que en la fábrica de automóviles, ¿qué hacen? Para competir, ellos se compran un auto de cada constructor que es competidor, lo meten en el mismo túnel de viento de ellos y ahí ven todos los resultados, ven dónde están ellos, y entonces dicen, bueno, ¿qué tenemos que hacer para llegar a este resultado? Entonces no hay consumo y entonces se puede vender como promoción, como sea, artículo de marketing. Ahora, con los motores, viste, habría que tener un túnel de un, ¿cómo sea? Un banco de prueba igual, Un pero dinamotor. claro, entonces tengo un dinamómetro, pero no sé, no, no entiendo. Pienso que está siendo Tampoco lo entiendo. un cambio bastante radical en el sistema y habría que ver realmente. Bernie no debe estar contento, porque si no, no hubiese dicho esas cosas. Claro, ¿Vale? pero Es que por eso nadie digo. debe El estar espíritu. Perdón. contento. Pero Nadie eso debe va estar en contra del contento. espíritu de la No, Fórmula 1. exactamente. Están Perdón. estandarizando los Sí, motores. bueno, por ahora tienen nuevos dueños y esta gente de Fórmula 1 no tenía ninguna idea. Ellos estaban trabajando en Pero, otras a cosas, ver, como una promoción para un profit, ¿cómo se llama? Para un resultado económico, ¿no? todos queremos hablar, ya te ve pase, Estefanía y Ariel, ya te, y José, que también quiere hablar. Pero esto sería una forma de como hablábamos previamente, de poner todos los mismos motores. O sea, para eso deja de existir Mercedes, Ferrari y pongan un motor directamente Cowork, los 20 autos, y ya está, listo. O sea, me parece algo irracional, impensado. O sea, yo me cuesta entender que el año que viene todos los motores sean parejos dentro de las tres décimas. La verdad que es una barbaridad. Perdónenme, pero es una barbaridad. O sea, Bueno, no, no la tiene. lógica, si tú los dejas trabajar, van a llegar a la diferencia de la décima, porque la décima
En eso son ciento, perdón, son 20 caballos más o menos. Pero la décima son más o menos 120 caballos. El punto, perdón, 12 caballos. El punto que yo lo que quiero decir para una vuelta al circuito medio, ¿no? El punto que yo digo, eso lo lograron con los 8 cilindros, cada uno trabajando independientemente. El problema es que acá todavía nadie le tiene la mano correctamente a la parte eléctrica, y los que más la tienen son los de Mercedes, con una compañía, Mercedes y Audi, que son dos compañías inglesas que desarrollan motores eléctricos y sistemas eléctricos, y que son los que uno produce para ¿cómo se llama? Para Audi, y el otro produce para Mercedes-Benz en Inglaterra, ¿no? Está bien, sí, es lógico. Andy, no sé si andás por ahí en esos recónditos lugares de Austria donde estás ahora. Me gustaría conocer tu opinión porque acá creo que somos todos fanáticos y pareciera ser que la Fórmula 1 con estos nuevos dueños que vienen de origen americano quieren llevar a la categoría a una industrialización, a algo que sea maquetado y que sea todo. Todo dominante, así que, ¿qué opinas, Andy? ¿Cómo andas? Bien, Ari, bueno, hola a todos. Bueno, mira, yo lo que opino de esto es qué es lo que se quiere lograr, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo con todas estas prácticas, ¿no? O sea, hemos visto modificaciones artificiales de los autos para generar más o menos competición, algunas con más o menos éxito, por ejemplo, el DRS. Los autos no se podían pasar y le pusieron DRS a los coches para que se puedan pasar. Pero ya empezar a hablar de igualar motores y de que los fabricantes intercambien datos entre ellos, que la verdad es que no me extrañaría, porque en definitiva es lo que vos acabas de mencionar, es un negocio. O sea, Liberty tomó esto y, como bien decía Enrique, probablemente no sepan nada de Fórmula 1, pero sí saben mucho de negocios, ¿no? Y de espectáculo y de entretenimiento. Entonces, yo creo que el punto acá es, ¿qué quieren lograr con esto? ¿Mejorar las carreras? ¿Mejorar la competencia? Hemos visto en muchas oportunidades distintas, digamos, distintas formas de generar esa ecualización de potencia. Una es el lastre, el sistema de pesos, que lo hemos visto en muchas, en muchas categorías, a ver, que todos corran con el mismo motor, que creo que de alguna manera lo que se lograría con esta, digamos, esta ecualización o este compartir de datos desde Mercedes hacia el resto de los equipos, digamos, no se lograría exactamente que todos corran con el mismo motor, pero de alguna manera estarías emparejando algo que históricamente fue un sello de la Fórmula 1. Cada motorista tiene su motor. Había motores en los que ciertos circuitos iban a andar mejor, había motores que el auto iba a andar mejor en circuitos trabados, que el motor iba a pesar más en una pista como Monza, por ejemplo, pero al igualar todo eso, todavía tenés muchas variables. Tenés el auto, tenés el chasis, tenés la aerodinámica, tenés el piloto, o sea. Obviamente, en una Fórmula 1 hoy dominada primordialmente por el motor, me parece que pesa mucho, pero me parece que es el sentido equivocado, digamos. Es decir, no sé a dónde vamos a llegar. Hace un rato lo charlamos fuera del aire, el tema de en los simuladores de coches, de autos, de computadora, hay para que las carreras con la inteligencia artificial de la computadora tengan más competencia. Se utiliza un concepto que se llama elastic band, ¿no? Que es como una gomita, ¿no? Como una gomita de atar el pelo. ¿Qué es esto? Cuando el que va primero se escapa mucho, le sacan un poco de potencia y le dan más potencia al que viene atrás. Entonces es como que se vuelven a acercar, hasta que se acercan mucho y después le dan un poco más al otro y así se van acercando y separando toda la carrera. Bueno, ¿vamos a llegar a algo así? O sea, los autos hoy decididamente tienen la electrónica. Y la conexión en tiempo real con una CPU central que podría controlar esto. Sería un lastre inteligente, si quieren verlo de alguna manera. Pero hacer una. A ver, todo esto que estamos hablando, me parece que es
un concepto artificial que entiendo los motivos, porque el espectáculo y el show debe continuar, pero me parece peligroso, es un camino peligroso para recorrer, ¿no? Esa es mi opinión. Se va perdiendo un poco lo que es la esencia y lo que fue la esencia de la Fórmula 1 a lo largo de estos 60 y pico de años, que es lo que dijiste vos, Andy, eso de que cada uno haga su quintita y que después tiren todo el fuego al asador y ver qué salió de eso, que es un poco lo que siempre buscamos. ¿Puedo decir algo? El problema, ¿sabes? Que si esto va en esa línea, el próximo paso, ¿cómo es? Como hay un chasis que va más rápido, entonces el chasis tiene que decirle también cómo hacer la aerodinámica, los difusores, suspensión, todo lo que sea para los chasis, la rigidez. Entonces, claro. Entonces vamos yendo prácticamente a la Fórmula Indy. No, estamos yendo a un fabricante único, se terminó el problema. Steffi, vos ibas a decir algo y justo, bueno, nos pisamos y nos cortamos. ¿Qué nos querías decir? No, es que primero es que no creo que... lo de los acuerdos, eso no va a pasar solo... Lo he visto siempre. Es más, lo he visto en el WEC, lo he visto hasta en IMSA, IndyCar, NASCAR. Estos tipos de acuerdos siempre existieron. Lo que pasa es que ahora la Fórmula 1 los explotó. Y segundo, la diferencia de tres décimas se aprobó el año pasado. Y el año pasado, por lo que sabía, por lo que tengo poca memoria, ¿no? El dueño era Bernie Eccleston. Así que... Y se ratificó este año, pero ya estaba aprobado. Y la única forma de llegar a las tres décimas, esa equivalencia, es que para mí, me da la sensación es que van a hacer una especie de balance of performance de la que aplican en GTA Pro o un equivalence of technology en el MP1. Tampoco es nada del otro mundo. No, claro. Sí, no es algo que nunca se haya hecho, no, es así. No van a ver peso el famoso lastre que utilizan las categorías turismo, porque sí, porque ahí se iría una agregación, pero hacer ese tipo de sistema que se aplica también en los MP2 del IMSA tampoco va a ser algo extraño. Sí. Hay que ver cómo se aplica, porque va a aplicar un sistema similar o igual a la Balance of Performance que utiliza en GTA Pro, y ahí sí va a ser muy muy complicado, muy polémico. Y sí. En fin. El que va a estar contento con esto va a ser Dieguito, el comentatore, ¿no, Dieguito? Vos que te gustó, que eras de la época, o que sos pro Bernie Eccleston. O sea, finalmente Bernie no estaba tan loco como decíamos que estaba, o como pensaban que estaban, ¿no? No, a ver. No, tal cual, Ariel. Me quedaron dos cosas, ¿no? Escuchaba atentamente la opinión de Andrés, de Enrique y de Estefanía, ¿no? Después voy a querer escucharla, obviamente, de José, pero quiero destacar dos cosas. Una, la última de Estefanía, que dijo de Bernie. Si ustedes recuerdan, ya desde el año pasado, Enrique Calabroni venía diciendo y nos dijo y nos comentó que en la época cuando Bernie Eccleston estaba en temas importantes y en temas de cuestiones personales, las grandes fabricantes tomaron la posta de esta Fórmula 1, ¿no? Y lo sobrepasó a Bernie Eccleston. Eso para destacar lo que decía justamente Estefanía, y yo creo que hoy por hoy, si estuviera Bernie Eccleston, esto no hubiese pasado y no estaríamos hablando de este tema. Y lo segundo, justamente quería mencionar las declaraciones de Rick Boulier al respecto de la ayuda a Honda. Lo dice una persona que en este momento están penando en el último lugar o ante el último lugar, y lee vos las declaraciones, Ariel, comentala que justamente antes la decías en la previa, ¿no? Lo que decía al respecto, ¿lo tenés ahí a mano, Eric Boulier? ¿Qué opinaba con respecto a las ayudas de Honda y demás? ¿Qué sería bueno para la Fórmula 1? Dice, estamos en una posición en la que no estoy seguro que todo el mundo quiera que tengamos. O sea, nosotros necesitamos más rendimiento en tu motor, pero creo que será más justo para la Fórmula 1 tener un campo de juego nivelado. No estoy pidiendo ayuda de nadie para batir a la mejor unidad motora, pero sí para acercarnos a esos 0,3 segundos de equilibrio de rendimiento. Y sí, claro, si lo benefician a él, ¿cómo no van a estar contentos? Claro, ahora yo la pregunta le haría a Eric Boulier es que si estuviera en Ferrari, por ejemplo, en Mercedes, no estaría opinando de la misma manera, o en Red Bull. Bueno, pero ¿no? Según él dice, creo que sería más justo y positivo para la Fórmula 1, sería más atractivo para que otros coches o fabricantes de motores se unan a la Fórmula 1, y para los aficionados sería mucho mejor si ver más carreras apretadas en pista.
Sí, pero justicia anda a buscar otro lado, no, no a, no a, la, no a, un, a un deporte. Bueno, una además, cosa, además otra cosa, que se reúna el grupo de estrategia y vea qué va a hacer, no quiere decir que directamente van a dar la ayuda a Honda, no, van a ver cómo está la situación. Y además van a evaluar si lo del tema de McLaren, por ejemplo, que ya estamos hablando de, específicamente de McLaren Honda, es un tema de motor o es un tema de chasis o es un tema de las dos cosas. Ahora, creo que, a esta altura creo que son un poquito de cada cosa, Steffi. Claro, porque que no sea que Honda y McLaren, perdón, McLaren Honda esté haciendo un Ford Le Mans 2016. Les cuento el caso. Ford, el año pasado, era la primera temporada del Mundial de Resistencia y lo que hacía en las dos primeras carreras, con el antiguo sistema del Balance of Performance, se tiraba atrás. ¿Para qué? Para que Le Mans, en la gran cita, tenga un Balance of Performance favorable. ¿Qué pasó? Se tiraron para atrás en Silverstone y en Spa. Cuando llegó Le Mans, le tocó estar en la posición favorable en el Balance of Performance, y les pasó el trapo. ¿Qué pasó? Ford le hizo eso y Ferrari y Aston Martin, que eran las dos marcas oficiales, los dos fabricantes de GTA Pro, se quejaron y hubo un lío bárbaro porque un día antes de la carrera volvieron a tocar el Balance of Performance y bueno, igual ganó Ford por amplio margen. Por paliza, dice claramente. Sí. Pasa que es el famoso haciendo la plancha que se habla mucho acá en Argentina, ¿no? Claro. El tema, y además hay un punto muy importante, que es que la FIA propone cambios en los motores 2020. Entonces, supongamos que Mercedes ayuda a Honda en este caso. El tema es después que... cuando le gane, ¿qué va a hacer? No, el tema es que se habla mucho para el 2020. Todo el mundo habla de que el gran problema de Honda no es el motor de combustión interna, o quizás sí, pero es más fácil solucionarlo, sino su gran tema es la recuperación de energía. Y el principal problema de la recuperación de energía es el MGUH, porque el MGUK viene del KERS y es una evolución del KERS, y dentro de todo es algo conocido por casi todos los motoristas. El tema es que se habla tanto para el 2020 que es que van a sacar el MGUH. Entonces, ¿de qué sirve o en qué beneficiaría, o sea, ayudar tanto a Honda para que mejore el recupero de energía si dentro de 2 años no va a estar más? O sea, porque no, de alguna manera tenés que llegar a 2020. No, bueno, pero yo pienso que sí, esa es una verdad, es justo. Pero la otra es, me parece que es un tema político, para que una vez que todos tengan estos motores igual, no cambiamos el motor. Esto es lo que me dice. Bueno, entonces cambiar, ahí, ¿no? La FIA de Jean Todt es quien está impulsando esto, no es la FOM, en todo. Bueno, la FOM no existe más, de cierta forma, como existe ahora, es nueva, pero no es como era antes con Eccleston. Lo que quiero decir yo es esto, que si yo veo que este motor ya me va, ya invertí, ya puse el dinero, ya sé cómo va, ya sé dónde tengo que trabajar, ya no necesito hacer más nada, no tengo que salir a hacerme otro motor que no sé si me va a funcionar o no me va. Entonces prefiero, te doy a ti para que tú mejores, y cuando todos estamos juntos, no hay ninguno que llore. Entonces, si ninguno llora, corremos todos ahí y se termina. No gastamos dinero haciendo motores nuevos, no arriesgamos tener que entrar a otro tipo de motor que capaz que los otros me pasen por arriba. Pero estamos en un círculo sin fin, Enrique, porque volvemos al huevo, a la gallina, y la gallina y el huevo, porque se está perdiendo la objetividad en no la Fórmula 1. Nada, yo les ayudo a ustedes y estamos todos de acuerdo. Están perdiendo lo que pasa es que se está perdiendo la objetividad. Hasta nosotros mismos estamos perdiendo la objetividad de lo que era la Fórmula 1. Sí, sí, sí. Y quizás nosotros nos tengamos que acostumbrar a la nueva vida, a la nueva línea que va la Fórmula 1. Yo siempre digo que la Fórmula 1 hace años atrás que dobló en una esquina, dobló mal, por lo menos para mi visión. El mundo creo dobló que, mal en una esquina. Sí, es muy factible. El deporte. Que Y uno lo ve en todas las categorías. Es decir, lo que acá muchas veces yo leo y escucho, y es entendible, ¿no? Más que la gente joven, que compara con otras categorías. Y yo siempre digo, la Fórmula 1 que yo conocí, era incomparable. No me pueden venir a hablar de una categoría no menor, ¿eh? Ojo, no estoy desmereciendo otra categoría. De que fulano hace tal cosa, que mengano trabaja con el peso, que no, la Fórmula 1 es la Fórmula 1.
Hablar de limitaciones en la Fórmula 1 a mí no me va. No, para mí no existe la limitación. Hablar de que quieren poner de peso, de una brida, de motores igualitarios, es no hablar de Fórmula 1. La Fórmula 1 siempre, la que yo aprendí a leer, es la que dentro de un reglamento lógico no tenía límites. Si claro. Vos le pones límites, es porque la estás manejando. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo creo que el problema lo tenés en la mano. Me están hablando de que tienen que trabajar, de que quieren motores, algo imposible, ¿sí? Si no lo manejás vos. Si vos no manejás, diríamos, la potencia de los motores, entonces vos estás decidiendo quién va a ganar y quién no. Sí, está claro, muy claro, está decidiendo quién va a ganar y quién no. Perdón, Enrique, déjeme redondear la idea. Entonces, de repente, yo entiendo, yo lo que voy es que la Fórmula 1 va en un camino muy feo. Yo pensé que con lo de este año la cosa podía ser que empezaran a cambiar, y no se dan cuenta que la puerta de salida la tienen ahí a mano. Están hablando de los motores. Cambien esta porquería y usen motores convencionales, y vamos a volver a tener cierta esencia de lo que teníamos hace muchos años atrás. Sí, pero no se puede. Ese es el tema. Pero no, ahora, se puede volver con atrás. El tema de mercado, que la historia, qué sé yo. No, porque lo acaba de decir Enrique. Esta tecnología no la usan en el auto que vos te compras en la concesionaria. No lo pueden usar. Ahora no. Pero bueno, en breve lo van a usar. 2020 sí. No, 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 2020 tampoco. Era peor. Pero a ver, estamos comparando. Yo lo que voy es, a mí no me interesa que las terminales automotrices usen la Fórmula 1 para ver si van a hacer una camioneta que tenga una MGUH, una MGK. Pero en el tiempo pasado se usaba, José. No me interesa. En la época se usaba, José. Yo me siento como José. A mí, la verdad, entonces, ¿sabes cuál es el problema? Dentro de 4 o 5 años me voy a dedicar a ver carrera de Fiat 600. Porque, ¿sabes qué? Ya la Fórmula 1 pierde la esencia. Entonces, ¿sabes lo que están logrando con esto? Que uno pierda, ¿sí? La imagen que uno tiene de Ferrari, de Mercedes y los grandes motoristas. ¿Por qué? Porque entran en la misma. Entonces, dentro de 10 años, Ferrari era una empresa que hacía uno. ¿Sabés los motores que hacía Ferrari? ¿Sabés los autos que hacía? José, quizás nos tengan que perder a nosotros y a muchos fanáticos de la Fórmula 1 de los 80, de los 70, de los 90, para ganar otros. O sea, es un riesgo quizás calculado de alguien que está manejando un negocio. Me imagino que quizás a principios de los 80 o a fines de los 70, mucha gente que vio correr los autos de los 40, de los 50 pensaría lo mismo que yo, no sé, pienso. Pero mirá, lamentablemente... Hay un tema fundamental a lo que vos mencionás. Yo estoy de acuerdo en parte de lo que decís y en parte no. En parte no, vamos a abreviarlo y ya para ir cerrando el tema, porque si no podemos estar debatiendo acá hasta mañana, creo, porque esto es un amplio debate que se puede seguir dando. El tema fundamental que es el futuro, José, y contra eso no se puede estar. Y yo le preguntaría a los chicos que hoy se inician en esta era de la Fórmula 1, justamente, en... que ellos se inician en la categoría, ellos se están iniciando en aprender de cómo se manejan los autos, en qué consiste el auto, qué es la aerodinámica, qué es el motor y demás. Habría que preguntarle a ellos dentro de 20 años, como nos pasaría a nosotros hoy en día, qué opinan con las cosas que van a venir dentro de 20 años. ¿Entiende lo que quiero decir? O sea, nosotros vivimos una época dorada de la Fórmula 1, una época gloriosa de la Fórmula 1, y las cosas hoy en día están cambiando. Hay cosas que están cambiando para mal, y hay cosas que quizás están cambiando para bien. Nosotros vemos el lado negativo, porque nacimos con una Fórmula 1, como dije antes, y perdón por ser reiterativo, dorada y gloriosa de lo que fue la Fórmula 1, ¿no? Y más teniendo a Enrique Scalabroni, que fue ingeniero de varios equipos, y sabemos lo que fue realmente. Un tema para cerrar, lo que venimos debatiendo, y yo creo que podemos estar hasta mañana tranquilamente, horas y horas hablando del mismo tema, es... que Sauer, ya en estos días, y nosotros lo anticipamos el mes pasado, podría estar motorizando motores Honda para el próximo año. Cosa que en su momento Ron Dennis se hizo eco de la cláusula que tenía con Honda y desistió de que equipara Honda otro, que mejor dicho, que Honda equipara
otras escuderías con el motor en los años anteriores. Cosa que a mi entender en su momento lo debatimos también y fue un grave error, porque para mí un grave error, ¿no? Porque teniendo dos escuderías, o quizás tres, se puede desarrollar mejor el motor y quizás hoy no estarían penando tanto como están penando con un solo, con una sola escudería. Eso por un lado. Y por el otro lado, las declaraciones de Boullier, como dije antes, lo dice porque está en último. Y con esto quiero dejar bien claro algo. No es que nosotros estemos en contra de McLaren y estemos en contra de que recibas ayuda, ni mucho menos. Porque quizás uno me puede plantear, y bueno, si Ferrari andaría mal, no aceptaría la ayuda de Mercedes para que ande mejor. Lo tendría que plantear. Quizás sí la aceptaría. Por eso digo, a ver, así como debatimos todo este tema, no es tan malo quizás que lo ayuden a desarrollar los problemas que tienen con fiabilidad. Ahora, acercar los motores, y bueno, ahí lo que sentimos hace un ratito, ¿no? O sea, si vamos a poner todos los motores iguales y M es una categoría de Fórmula 1, vamos a tener una categoría de IndyCar, o alguna otra categoría de TM, como dijo antes Estefanía, en la cual los motores sean iguales y sean, por eso pongamos, como dije antes, motor Cosworth para todos y listo, se acabó el problema y el tema. Arrancamos con la previa de Sochi, Ariel, si te parece, y damos por finalizado, o alguien queda con alguna otra preguntita más así cortita. No, póngale motor de lavarropa. Bueno, va a ser más económico. Seguramente. Bueno, van a hacer mejor ruido. Sí, antes de hablar de la previa, nada, solo mencionar que la semana pasada hubo test en temporada donde, nada, bueno, estuvieron probando varias cosas. Mercedes McLaren Honda consiguió una MGUH revisada que va a llevar a Rusia, que no es una nueva especificación en cuanto a nuevas funcionalidad o más potencia, sino que es solamente por fiabilidad, es decir, la misma especificación, pero más fiable. Bueno, esperemos a ver qué resultados van a dar en Sochi. Y nada, bueno, en cuanto a los test, nada, fueron muy... un poco más allá de lo mismo, todos giraron bien, problemas quizás esperados, quizás Ferrari un día con un problema eléctrico, Mercedes un otro día con un problema de otro lado, Renault con Red Bull un problema de motor, son errores esperados y nada, o sea, nada interesante en ese sentido. Así que directamente, si no sé si Andy tenés preparado algo, alguna previa, algo desde allá, a ver qué nos podés contar de qué se viene ahora, la semana que viene en Rusia. Por supuesto, bueno, Sochi, en el sur de Rusia, bueno, ya todos conocemos el lugar, rodeado del parque olímpico, se armó en su momento para las Olimpiadas de invierno. Es el tercero más largo del calendario, tiene 5.848 metros el trazado, y se caracteriza por tener, digamos, un par de rectas bastante largas y después es bastante trabado, ¿no? El uso del ERS de la batería es medio, el desgaste de los frenos es medio, aunque hay algunas frenadas que son bastante excesivas, como bueno, lo comprobó Nico Rosberg hace algunos años, recuerdan esa clavada en la curva 1, que le entregó en bandeja, sí, que le entregó en bandeja el GP a Hamilton porque dejó la rueda cuadrada y tuvo que entrar a boxes. Bueno, esa primera curva va a ser muy interesante de ver, porque justamente, ¿no? O sea, es una curva que viene, la largada se hace en una recta que tiene ya una curva muy leve y después tiene esta curva 90 grados que termina en otra curva muy particular, que es la curva número 3, claro, que es la curva número 3, que es la razón por la cual uno tiene que tener, creo, un alto, digamos, necesita una alta carga aerodinámica o un compromiso importante porque es una curva que... muy larga y no deja de doblar. La salida de esa curva es más o menos de 280 kilómetros por hora. Esa curva fue la causante del despido de Piat y la ascensión de Verstappen el año pasado. Sí, sí, pero esperá porque esto es interesante, porque Alberto R en el chat pone y dice: ¿y si Verstappen se lleva puesto a Vettel, le darán el asiento de vuelta a Piat? Es buena pregunta, ¿no? Exactamente. Es un gran punto. Es un gran punto porque, si recordamos, la carrera del año pasado tuvo ese evento, el famoso torpedo por dos, ¿no? Porque sí, lo tocó dos veces.
Y después de esa carrera, justamente lo cambian. Bueno, ese fue el principio del fin de Viat en Red Bull, ¿no? O sea, muy, muy, muy desafortunada la carrera para el ruso, ¿no? Y más, bueno, habiendo estado, ¿no? En su carrera de casa, ¿no? O sea, fue casi, bueno, casi humillante lo que ocurrió Además de que después, ¿no? chocó en la Aprovechá, tribuna. estaba decidido eso. En la Para mí tribuna aprovecharon la había. oportunidad, ¿no? Claro, chocó en su propia tribuna. Bueno, Claro. eso no es muy. Sí, Y te sí, agrego, sí, se está comiendo caramelito del hijo de Piqué, la hija de Piqué, así que lindo caramelito se está comiendo. Ah, está contenta, Moni, con todo esto. Bueno, para olvidarlo las penas, ¿viste? Eso sí, qué le doy. Bueno, Pirelli lleva las super blandas blandas y las ultra blandas. Igual que Australia, Andy lleva las mismas cubiertas. Exactamente. Exactamente. Bueno, la pista, como lo mencionamos recién, tiene dos zonas de DRS. Las dos rectas que tiene no son totalmente rectas, sino que tienen levemente, son casi rectas para un Fórmula 1 actual, o son rectas para un Fórmula 1 actual. Pero tiene muchos sectores trabados. Podríamos llegar a ver un Ferrari un poquito más fuerte, un Red Bull un poquito más fuerte, por lo menos a una vuelta, ¿no? Claro, el tema es que hay que Aunque bueno. ver eso que decía, el tema hay que ver de Ferrari en esta carrera, creo, es que en Sochi, a esta altura del año, va a ser un fresco impresionante. No Yo sé creo cómo que esta es cierto. carrera va a ser para los Mercedes. Igual Si quiero escucharlo a Enrique, ¿qué el opina, clima, no? sí, Pero en teoría, si el clima es frío, Mercedes está un poquito más arriba. Si el clima va caliente, que es con el tema de las cubiertas, ahí el Mercedes donde tenían problemas. Se decía, hay que sí, ver. acabo de meterme para ver el clima en Sochi. Sí. Y en este momento que me metí hace 6 grados y está lloviendo. Bien. Pero para el fin de semana se esperan 21 de máxima para el viernes, 23 de máxima para el sábado y 24 de máxima para el domingo. No suenan como temperaturas muy altas. De hecho, las mínimas están rondando entre los 10 y 13 grados, por lo cual van a tener que trabajar para calentar los neumáticos, ¿no? No va a ser algo fácil, me parece, Y otro punto porque, fundamental va a digamos. ser el tema de las presiones en los neumáticos. Exactamente. 21.5 PSI adelante y 21 PSI Sí, atrás. el tema es Eso quería que hablar justamente con el Enrique. tema es que ellos te ponen esa presión al comienzo y después van variando La de cambian. acuerdo. O sea, cuando te cambian 0,5 un PSI, creo que en esto Fórmula 1 tiene mucho impacto, ¿no? No sé si es así, Enrique, o no. Bueno, son neumáticos nuevos. Lo que me llama la atención de este tipo de neumáticos es que en el tiempo que estaba la Goodyear con el ancho de estos neumáticos, está bien que no tienen el desarrollo que ha hecho Pirelli ahora, después todo el desarrollo que pasaron de aquel tiempo, pero en aquel tiempo, por ejemplo, 20, 21 era adelante y 16 era atrás. Veo que atrás tienen mucha presión y eso debe ser porque les cuesta mantener la goma y completamente plana en la parte posterior. O sea, que para que no trabaje tanto las paredes de la carcasa. Y son prácticamente 5 grados, 5 PSI más en el posterior. Es mucho. En aquel tiempo sería imposible pensar de llegar a esa presión. Es otra carcasa, es otra estructura, es otro concepto completamente distinto y además son compuestos completamente distintos. Pero estos son no es caucho natural, sino que es sintético, así que todo cambia. Y los cámbar que están utilizando, la comba, por ejemplo, es menos 3,25 adelante, es lo que pide Pirelli para esta carrera, y menos 2 atrás. Me acuerdo que en aquel tiempo no se podía pasar de 1 grado atrás. Adelante sí, se llegaba a 3,5, pero son anchos prácticamente iguales, pero son distintos como funcionamiento de trabajo. Da la impresión que no es un circuito, o sea, hay mucho grip desde el punto de vista lo que se llama bonding, o sea, entre el asfalto y el neumático. Pero no hay tanta consumo, por tanto es un circuito que estaba diciendo Pirelli hoy
Isola decía, se podría llegar a hacer toda la carrera con la goma, la más La más dura. dura. Podría hacer toda la carrera sin parar. Dice, esto habría que ver qué piensan los equipos. Ya pasó eso, Enrique. ¿Se acuerda que Claro, pasó eso en ya el en Sochi? 2014, Sí, Rosberg pero cuando... era otro neumático más angosto y todo. Así, era lo que, para ellos, Claro. esta es la primera vez que podría pasar una cosa así. Pero te van a obligar a cambiar, así que no podés. Exactamente, sí. El hecho de usar dos tipos de compuestos distintos hace que obligatoriamente Ya tengas te que pasar por complica boxes. pisar andando, ¿entendés? Exactamente. Lo que ocurre es que se piensa que este circuito podría favorecer Mercedes. a Mercedes, porque va a ser las curvas, como decía también Verstappen hoy, son todas curvas cuadradas, o sea, ahí no podés Verdad. ganar carga aerodinámica, Son tenés que frenar. nueve curvas a 90 grados, nueve. Y no podés negociar, así que no tenés velocidad de curva. Por tanto, es frenada y aceleración. Y ahí, si Mercedes tiene más potencia, va a tener una ventaja en eso, ¿no? Claramente. Hay Por que eso ver vuelvo al cómo. principio, cuando dije justamente que Mercedes para mí es el claro favorito a este Gran Premio. Ojalá me equivoque, ¿no? Aunque Ojalá que sea Diego, a todo lo mí me llama contrario. la atención, y debe ser porque se debe sentir confiado y viendo los resultados en pista, que Vettel salga a decir así como titular que no teme que el frío de Rusia haga bajar el rendimiento de Ferrari. Esa declaración de Vettel, o sea, si uno la analiza y la No, mira, pero una cosa sí. que Vettel conoce, que Ferrari este año, el año pasado, ¿te se acuerdan con el Windows? Tenemos un Windows muy estrecho, una Sí, ventana una muy ventana de estrecha trabajo muy... Sí. de 2 o 3 grados y quedamos afuera. Este año el que tiene ese problema Es es la Mercedes, Mercedes, no sí. ellos. O sea, Ferrari, por eso puede ir con la goma, la media, o sea, no la blanda, la super Súper blanda. blanda. Sí, Si ultra puede ir blanda. con esa, con la blanda y la super blanda sin ningún problema, o sea que no necesita la super soft. Es claro, eso es lo que iba a decir, Enrique, que justamente en la carrera pasada vimos cómo Ferrari con el neumático súper blando tenía muy buen rendimiento, en cambio los Mercedes tuvieron que optar por la blanda. Entonces, en esta carrera, o sea, perdón, que la blanda sería el neumático más duro, en cierta medida, si bien es un tipo de circuito que favorece a Mercedes por el hecho de ser, como dijo usted, exactamente. El hecho de que Ferrari pueda hacer uso de la ultra blanda y quizás y la super blanda en carrera les da también un plus sobre eso. Entonces, quizás lo que pierden en cuanto a potencia o a lo que es motor, quizás lo ganen con neumático, que no es poca cosa. Sí, va a ser yo pienso que va a ser bastante complicada la carrera, porque también es una cosa, ¿dónde vas a pasar? Sí, Claro, no tenés ese lugar de problema. sobrepaso. Sí, es Tenés como. que pasar en la frenada, ¿no? Sí, creo que quizás es fundamental que Ferrari pueda meterse en segunda fila y poder hacerle una con estrategia un undercut a un Hamilton, un Bottas que es el Parta primero. primero, si Ferrari parte primero, no lo ven más. Si parte primero Mercedes, depende cuándo si hace sufrir más los neumáticos, le puede llegar a pasar lo que pasó en la primera carrera, que tenga que entrar rápido para cambiar el neumático. Y Espero ahí que no sea ningún el déjà vu problema con el tema está. de El Que problema está. espero que no ¿Perdón? haya ningún déjà vu con el tema de los finlandeses, ¿no? Que Kimi en su momento lo dejó afuera a Bottas, que esta vez Bottas no lo dejó afuera a Kimi, ¿no? En la primera Lo curva. que pasa, Interesante ¿sabes ese tema. sabe lo que hay que ver también? Ya Mercedes, ya Toto Wolff en la semana ya empezó a hablar de las decisiones que ellos van a tomar. Yo dije que Está preocupado. la pole de Bottas en la carrera anterior definió la carrera Los complicó. a favor de Ferrari. ¿Sí? Bueno, entonces no te extrañe que en esta carrera ya las decisiones, ojo, Ferrari no, creo que a Ferrari no le hace falta. Creo que Ferrari lo tiene claro quién es el piloto que tiene que ir a pelear. Mercedes tiene que tomar decisiones, porque si siguen así, van a empezar a perder seguido. Entonces yo creo que ya para esta carrera, creo que le van a poner toda la torta a Hamilton para que esté adelante. Bueno, y Me parece. justamente diste el Bueno, puntapié. hay hay una cosa basándome en esto lo que dices, Carmona, es real. Y hay una nota que dice que la decisión que deben tomar en Mercedes a partir de esta carrera, si no quieren perder el campeonato, es darle la libertad a Bottas. Bueno, justamente eso, Bien. Enrique. Hay un artículo que escribió Abreu.
que es un colaborador por la Motorlad, justamente con las órdenes de equipo, ¿no? Un artículo interesante porque ahí trata, más que nada, hace historia, ¿no? Y vuelve atrás a las épocas que estaban, las órdenes de equipo existían, después se prohibieron, allá por el 2000 y pico, ¿no? Con Schumacher y Barrichello, a raíz de, bueno, todos conocemos lo que fue esa carrera, ¿no? Y fue una vergüenza que mismo la gente silbó y Schumacher sintió vergüenza y le quería ceder el espacio a Barrichello. Y hubo otras órdenes de equipo también, como Fernando Alonso, y cuando le pedían a Massa que lo deje pasar porque era más rápido y demás. Y después volvimos de vuelta a las órdenes de equipo, ¿no? Y yo, es un tema interesante para plantearlo, porque es un tema que siempre me dejó muchos interrogantes. ¿Cuándo está bien y cuándo está mal? Y, a ver, yo como ferrarista y tifosi, veo mal que Mercedes dé órdenes de equipo mal, pero, por ejemplo, como tifosi, me parece bien la orden de equipo de que Kimi lo deje pasar a Vettel si es más rápido. Entonces, se entiende, ¿no? A qué quiero apuntarle, esa incongruencia que tiene uno mismo de decir qué está bien y qué está mal cuando te toca a vos y cuando no te toca a vos. Es como dijimos antes y hablamos con las declaraciones de Eric Boullier: cuando te toca estar último, ve bien que haya perdido motores, y cuando te toca estar primero, lo ves mal. Vos, Ricky, ¿cómo lo ves este tema puntualmente de las órdenes de equipo? Porque mira, vaya gente a jugar las órdenes de equipo. Que acá se invierten millones para perder un campeonato como perdió la Williams cuando yo estaba allá con porque dividieron el puntaje que tenía la Williams, podía ganar por el 60% y el 30% o 60, el 70 lo tenía la Williams, 30, o sea 33 tenía la McLaren con Prost y 66 tenía la Williams. Lo que pasa es que lo dividió entre Piquet y Mansell. Al final, ¿qué pasó? Ganó Prost el campeonato cuando se le reventó el neumático a Mansell. Así que yo pienso que invirtiendo tanto dinero en una cosa bastante importante, se debe tener un orden de... No para todo el campeonato, pero para ciertas carreras se necesita respetar un orden. Lo que pasa es que tú... Es una de las cosas que estuve escribiendo en Twitter esta semana respecto de lo que hablaban de Mansell. No se le podía pedir a Mansell que levantara para ganar a Prost, porque muchos, un periodista italiano me dice: sí, pero Mansell hizo perder el campeonato a Ferrari porque no levantó en Portugal y le ganó la carrera y tendría que haber perdido esa carrera. Bueno, pero si tú, Mansell fue contratado para ganar el campeonato, que es distinto cuando contratás un segundo piloto para apoyar el trabajo de equipo. O sea, no podés, por eso es difícil contratar dos superpilotos y después tener que decirle uno que levante. Y ahí es donde está el problema, porque el piloto no te va a levantar como no levantó Reutemann en Brasil. Pasó mirando por el otro lado. O sea, ¿entiendes? No podés decirle a un superpiloto que me contratan para hacer ganar el equipo y después yo tuve problemas en dos o tres carreras y ahora el otro le va bien y tengo que levantar. No, no. Es complicado, es una situación no fácil de hacer, pero tendría que estar hecho sobre los contratos. El problema es que si yo tengo que decirle a un superpiloto que venga Alonso, que venga Hamilton o que venga hoy Vete, le dice: te firmo, pero si te tengo que decir que tenés que levantar, tipo no firme. Claro, que es verdad, por eso pero digo, da, un equipo, da mucha ¿sabes? Polémica. Sí, pero no es polémica, a ver, yo siempre lo vi de una manera: si vos formás un equipo, es un equipo. ¿Cuál es la idea? Ganar. Entonces, dentro ganar si hay dos. Equipo, pero el problema es que si quiere ganar el piloto. Claro, entonces vos tenés dos o tres autos. Si vos tenés dos o tres autos en la pista y vos tenés que dar la orden. Y tenés que, no sé, se tienen que dar las medias, tenés que dar la orden y punto. Sí, pero no podés porque está basado, como te dije, del contrato. Si yo soy un pero, gran... Por eso le digo, Enrique, si a lo que voy yo... Si yo levantar para que gane el otro, yo no vengo contigo. Este es el problema. No, pero seguro, obvio, pero bueno, ahí está en los equipos, está en la inteligencia de los equipos de saber tener un piloto fuerte y un piloto que haga compañía. Guste claro, o no guste. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta. Pero siempre, pero vos fíjate que quieras o no, ¿cuál era la política de Schumacher? ¿Le dio resultado? Yo te pongo arriba a la mesa, yo te pongo la política de Schumacher, ahí la tenés. José, no es la política de Schumacher, era la política de Dantón, era otra cosa. ¿Quién? ¿Es la política? No, Estefani, eso lo armó Schumacher. ¿Quién lo llevó a Dantón a Ferrari? Pará, que Schumacher, vos me estás protegiendo a Schumacher le hizo perder un campeonato a Ferrari.
Cuando no, bueno, porque no le convenía a él, Enrique. Decís. Porque no le convenía a él, Enrique. Ah, bueno, pero entendés lo que te estoy diciendo, que sí, es un juego de orgullos. Es verdad. No, pero ninguna duda. ¿Qué pasaba con Senna Prost? ¿Qué es verdad lo que dice Enrique justamente? Que Schumacher hizo perder un campeonato del mundo pero a Ferrari. Sí, pero seguro si fue el mejor ladero de Häkkinen en Suzuka, por favor. A ver, ¿qué le queda? Que salga campeón Irvine, que ganaba tres cuartos de lo que ganaba. No, pues eso yo, en eso seguro. Yo lo que voy es, yo estoy de acuerdo con la. Se metió arriba del auto y no respetó nada y desapareció en la punta, le hizo perder el campeonato al otro. Yo hago una pregunta, José, a lo que está diciendo. Suponele que en tu equipo tenés, ¿sí?, a dos pilotos: Hamilton, Alonso. No, pero ahí está el error. No lo debes tener. No lo podés tener, Diego. No lo podés tener. Tenés que tener un equipo, un piloto de primera, que sea el y uno el tuyo, nuevo o uno, uno que nuevo o uno que está. A ver, yo te voy a hacer claro para que veas cómo lo de Reutemann. ¿Vos te pensás que Chapman y Frank Williams llevaron a Reutemann para ser que a campeón del mundo? No, están errados. Ese es el error que cometen todos los hinchas de Reutemann. Y mirá quién claro, te lo está diciendo. No pagaba. Lo llevaron. Lo llevaron para ser campeones, ellos, porque sabían que Reutemann, ¿qué era? Era un tipo, un gran desarrollador de auto. Punto. Chapman lo llevó para eso y Frank Williams lo llevó para eso. Cuando, obviamente, la capacidad que tenía Reutemann estaba a la igualdad de Alan Jones y era superior a Mario Andretti. Entonces sí. se le prendió fuego en los papeles. Pero entonces claro, vos cuando armás un equipo tenés que tener un piloto que te va a hacer el campeón del mundo y el otro que lo va a ayudar. Esa es la idea de un equipo. Ahora, si vos llevas a Senna y Prost, vas a tener problemas siempre. Es lo mismo que Mansell, Prost, o fue cuando estuve en Piquet Mansell en Williams, lo que acaba de contar Enrique. Vos tenés dos gallos en el gallinero y vas a tener problemas siempre. Mansell con Prost. Exactamente. Un superpiloto. ¿Cómo le decís? No, déjalo pasar. ¿Por qué te pensás que Reutemann se calentó y dijo, no, hermano, regalé una, dos, no? Obviamente, son tipos que están allá arriba porque saben que pueden ganar. Ahora, Barrichello lo dejaba pasar, Irvine lo dejaba pasar, ¿no? Cuando Schumacher, cuando hacían el sí, ¿y? ¿Por qué? Es así. Ojo, yo entiendo y estoy de acuerdo que todos piensen diferente y que a muchos no les guste. Yo hago esto, si yo soy el dueño de una escudería y tengo un piloto 1 y un piloto 2, las órdenes de equipo están al día. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero es como te decía Enrique, ningún piloto te va a firmar para ser segundo, ningún piloto entonces te va a firmar. Entonces tenés que poner un piloto 1 y un piloto 2. Vos al piloto 2 claro, decís, mirá, pibe. Joven o un piloto que está de vuelta. Como, claro, vos decís, vení, pibe, mirá, me tenés que venir a ayudar. ¿Está? Porque quiero ser campeón del mundo, vos le tenés que ayudar al otro. Ahí está la idea. Le hago una pregunta a los dos, a Enrique y a José, y con eso ya terminamos el tema y lo cerramos. Equipo Red Bull, tenemos a Richardo y tenemos a Max Verstappen. ¿Cómo es ahí el papel de los dos? Porque yo he visto más de una oportunidad que Richardo lo dejó pasar a Verstappen. Y he visto más una oportunidad que Verstappen no quiere dejar pasar a Richardo y empieza a llorar por las banderas azules. Entonces le hago una pregunta a los dos. ¿Qué opinan al respecto ahí? Chan, ya uno, contésteme. ¿Quién habla? Hable, Enrique, hable. No, yo digo esto y corto acá si te dejo hablar. Pero el punto es esto. Richardo lo dejó pasar, es verdad. Y después se enojó porque el otro no le dio el pase también. Fue lo mismo que pasó con Sainz en Toro Rosso. Exactamente. Ok. Pero el punto es, ¿qué considera el Carmona lo dijo muy claro. Es lo que considera el equipo de lo que quiere de cada piloto. Después, si no se lo contaron correctamente, es distinto. Pero si te contratan, es el problema que tuvo Mercedes estos tres últimos años con Hamilton y Rosberg. ¿Entiendes? Bueno, pero ahí era diferente. El problema que tiene Red Bull hoy. Como el otro se crean los problemas.
Pero bueno, escúchame, ¿vos te pensás que lo de Red Bull va a terminar bien? No va a terminar bien, Diego. Acordate lo que yo te digo. Cuando tengan auto, van a terminar mal. Y aparte Red Bull tiene un historial de no saber manejar las situaciones. Obviamente. Esas. ¿Qué pasó con Vettel y Webber? Multi 21. ¿Ustedes se acuerdan de la reprimenda que le hicieron a Vettel? Nada, obvio. No pasó nada. Che, no pasó Sebastián, nada. Qué mal que estuviste. Bueno, dale, andá. Sí. ¿Por qué? Porque era campeón. Y él iba a ser el campeón igual. O sea, él no lo cumplió y no le hicieron nada. Si Webber hacía lo contrario, no sé qué pasaba. Pero es lo que dicen ustedes. O sea, si vos contratas a un piloto para que sea campeón, y bueno, con ese vas a tener mucha más, bueno, digamos, Andrés, libertad. Por eso vuelvo a la primera pregunta inicial, que no terminan de responderme ninguno de los dos. Y acá Rubén Murillo dice, caray. Te la respondo, tenemos esto. Tiene que, yo contrato un piloto 1 y un piloto 2. Que el día que el piloto 1 va en crisis, no puede, tiene un accidente, todo, el piloto 2 toma la punta y va. ¿Qué era Berger en McLaren? Claro, era eso. Escena. Está bien, es pero eso. Yo hablo de Red Bull. Nómbrenme, por Red favor. Red Bull, pero a ver. ¿Qué pasa? Acordate lo que yo te... otro equipo. Se irá, Diego, otro equipo en poco tiempo. Acordate que lo de Red Bull va a terminar mal. ¿Está? Porque está Ricciardo no tiene el carácter de Verstappen. Verstappen no quiere perder. Ojo a las declaraciones de Ricciardo, que si escuchen atentamente, ¿no? Porque a veces no solamente hay que prestar atención cuando le ponen el micrófono a un piloto o a otro, pero sino en el trasfondo de lo que habla el piloto. Y Ricciardo ya viene molesto hace dos carreras atrás, diciendo que no solamente tiene que lidiar con el auto, que no termina de funcionar bien, sino que también tiene que lidiar con su compañero, y emitió una sonrisa. Ojo a ese dato, que también lo mencionó Enrique Scalabroni, que no sea cosa que el equipo apoye por demás ahí a Verstappen, ahí y Ricciardo se termine yendo a Ferrari, perdón, a otro equipo en el que viene cuando vence contrato este año. ¿A vos te extraña que Red Bull apoye más a Verstappen? A mí no me cabe ninguna duda que el equipo está a favor de Verstappen. Fue el piloto sacado al doctor Marco como última versión. Es la joya de ellos. Claro, ya está. Obviamente, Diego. Ni siquiera Vettel es la joya de ellos. Este chico, porque este chico lo sacaron con 17 años. Escuchate, si no les dio vergüenza cambiar de pilotos a mitad de temporada, por favor. Rosso, olvídate. No olvidás. Y el día que le puedan hacer parar a Ricciardo, lo van a hacer parar. ¿Vos te pensás que hoy en día, en la Fórmula 1, en el mundo, vos te pensás que decime qué apellido pesa más? ¿Ricciardo? Decís Verstappen, Ricciardo y... Sí. No sé. Igual José, hay un tema ahí. Y esa no la tiene fácil Red Bull. ¿Sabés cuál es? Es que Ricciardo tiene mucho carisma. Y eso les ayuda a vender Red Bull. Claro, ese es el tema para Red Bull, es la disyuntiva. Y tiene a un piloto que, por más joven que sea, que es Verstappen, tiene un carácter muy fuerte. Ricciardo también lo tiene. Pero tiene también ese carisma que le ayuda en el marketing. Entonces, ¿qué pasa? Exactamente. El problema es que va a terminar ganando el carácter fuerte de Max Verstappen. Entonces, lo que no quieren perder es a Ricciardo. Si lo pierden, aquí vas a poner... Lo van a tener que perder. Y hay una cosa. El chico este, Verstappen, con este auto de mayor carga aerodinámica, va mucho más fuerte que el otro. Quieran o no quieran, es así. Va más fuerte que Richard. Sí, eso es obvio. Además, cuando toca la lluvia, espectáculo asegurado. Olvídate. Bueno, muchachos, qué tema interesante. Esto podríamos estar, creo que, horas y horas y horas. Pero bueno. Hablar todo el día de por eso, hay que dar un corte. Así que les propongo hacer algo, voy a tomar un rol que le pertenece a Andrés, pero que hoy no está en su rol de director, pero me gustaría escucharlos, saber su opinión, y quiero que me digan brevemente cómo va a ser la porra del GP de Sochi. Porque tenemos una semanita, quiero saber qué opinan ustedes, quién va a ser el que va a lograr la pole, quién va a ser el 1-2-3, así que espérenme que agarro mi papel y mi lapicera, porque después se lo paso a Andrés. Y no sean vagos y hagan su porra en la liga, porque para eso trabajamos. Que agarrase papel de virome, Ariel, saludar a Nacho Gastón, que el otro día nos escribió especialmente un mail a Motorlab, ¿no? Explicando quién era y demás, Ariel. Sí, el otro día yo lo nombré porque ganó y no sabía quién era. Así que Nacho, gracias por tu mail
y te voy a estar contactando pronto porque tengo una novedad para vos. Así que nada, eso. Así que bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ir por orden, a ver, lo tengo acá. Vamos a ir primero, bueno, vamos a darle el pie a Andy que está de vacaciones para que me diga quién va a ser la pole y quién va a ser el 1, 2, 3. Bien, bueno, la pole la va a hacer Hamilton y el 1, 2, 3 va a ser Vettel, Hamilton, Bottas. Hamilton Bottas. Bien jugada la apuesta. A ver, Steffi. La pole Hamilton y el podio va a ser Hamilton, Vettel, Bottas. Vettel, Bottas. José. Creo que es Paul de Hamilton. Y la carrera es Hamilton, Bottas, Vettel, pero con una gran incógnita, ¿Cuál? ¿eh? Y ¿Qué? Ferrari, me, ¿Cuál? Ferrari, Ferrari les pegó un cachetazo. Ah, bueno. Pero. Está bien. Enrique, ¿usted qué opina? Pienso que, digamos, Hamilton en la clasificación. Y en carrera, para mí, es Vettel, Bottas, Hamilton. Portas, Hamilton. Bueno, lo voy a decir yo. Para ponerle picante. Claro, yo voy a tratar de no hacer el 100% de Hamilton en la pole, así que voy a optar por Bottas en la pole. Voy a repetir. Después, para mí, Yo he cortado. la carrera la va a ganar Hamilton. Segundo va a ser Vettel y tercero Bottas. Así que esa es mi apuesta. Bien. ¿Y el Ahí, ahí comendatore? le dice que... ¿Qué No, ¿y opina? Estefanía? ¿Ya la dijo? Ya lo dice. Estefanía. Ah, me la Ya lo perdí dice. entonces. Manuel Tech en el chat dice que la pole va a ser Hamilton. Leonel Cutor dice que la pole va a ser Hamilton. Después dice que en carrera va a ser Vettel, Kimi, carrera de Vettel, obviamente. Hamilton, carrera de Vettel, perdón, Hamilton y Bottas. Manuel Tech nuevamente dice que Hamilton va en busca de venganza. Rubén Murillo dice que la pole la va a ser Hamilton. Carrera Hamilton, Vettel y Bottas. Che, nadie nombra a Kimi, ¿eh? Y Leonel Cultor vuelve a decir que Bottas hace la pole y después pierde la carrera. Yo personalmente voy a votar y voy a dar mi pronóstico, pero no en forma objetiva, sino en lo que va a ser mi deseo. La pole va a ser de Vettel y la carrera va a ganar Vettel, segundo va a ser Bottas y tercero va a ser Kimi. De Hamilton no me pregunten, esta vez no lo tomo en cuenta. Pero ¿qué pasó? ¿Tuvo algún problema? ¿Pinchó No, la primera? No, ninguno, acá empieza el pero deseo de nada. que se pare. Vuelvo a repetir, no voy a ser objetivo, es mi deseo interior de lo que quiero que pase la carrera. Empiezan a pensar de que empieza a perder carrera. Está bien, está bien, está bien. Es mi deseo nada más. Está muy bien. Antes de terminar el programa, Ariel, quiero anunciar, lo venimos diciendo en las redes sociales, que el próximo lunes va a ser lunes especial, ¿no? Vamos a tener un enviado, justamente a Imola, se va a cumplir 23. Tres, a ver si no me equivoco la Y memoria, 23 94, estamos años. en 2017, son 24 años. 24 24 años, años. bien, 24 años de la muerte de Ayrton Senna, así que vamos a tener un enviado especial al circuito de Imola y tenemos unas grandes sorpresas con respecto a ahí. Vamos a sacar en vivo desde Italia a esta persona y nos va a contar muchas anécdotas y nos va a contar. Puntualmente va a estar en el circuito y puntualmente va a estar en el hotel que fue la última vez que estuvo Ayrton Senna, en el restaurante donde estuvo la última vez Senna justamente cenando, así que perdón por las palabras, ¿no? Va a ser un lindo programa y muy emotivo, ¿no? Y vamos a hacer un especial de Ayrton Senna y ya con el post de lo que va a ser la carrera de Sochi. Así que creo que va a ser imperdible y algunas otras perlitas más que bueno, no quiero adelantarme, pero no se pierdan el próximo programa porque va a ser espectacular. Ayrton Senna. Está bueno, la verdad que sí, es una Impecable. va a ser un lindo podcast de la semana que viene. Bueno, Así que bueno, chicos, no me lo voy a nada, perder. antes de despedirnos, bueno, mandarles, quizás nunca les lleguen, pero la familia de Billy Monger, el piloto de la Fórmula 4, que perdió las piernas, pobre, en un accidente, Terrible, y al terrible. chico que está en la, ¿cómo se llama esto? En la, no me sale el nombre, en la escuela de karting de Fernando Alonso. Gonzalo Burston, Sí, bueno, Burston, algo el así. chico que falleció en una carrera de karting. Nada, bueno, como todo el mundo sabe, las carreras es un mundo que en definitiva es peligroso y son cosas que pueden pasar. Así que, bueno, nada, chicos, con esto nos queremos despedir.
Así que nos estaremos encontrando quizás el lunes que viene. Este fin de semana también hay carrera en el WTCC, así que estén atentos a lo que vamos a andar poniendo en el Twitter. Ya están los horarios compartidos, así que si quieren entrar pueden verificar el horario de cada país, cuándo se va a correr. Así que nada, chicos, este ha sido el podcast número 121 de Motorlat y nos vemos la semana que viene. Adiós. 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 Hasta luego. Gracias. Hasta luego.